Y de esto vamos a hablar hoy con Paul Caray para que él, con su experiencia de ingeniero de grabaciones de Luis Miguel, pues nos diga qué es lo que él piensa, qué es lo que él hizo, porque él grabó 5 discos con Luis Miguel, pero aparte, Luis Miguel lo contrató para salir a tocar en vivo en giras con él. Hizo más de 3 giras, entonces se la sabe de todas, todas, brother. Paul ha trabajado con Luis Miguel, trabajó por años. Y bueno, pues la verdad es muy interesante oír sus vivencias. Ok, eso le pregunté eso a Polito, porque ahorita Barbosa hizo una pregunta muy interesante. Dice: entonces, ustedes son los ingenieros de sonido, en el caso de Paul, que era el ingeniero principal del tour, cuando estaba con Luis Miguel, y que se encargaba del sonido de la sala, o sea, de donde se oye todo el concierto. Si son ellos los encargados de, pues, posponer o decir que no se hace el show o decidir. No, that comes from higher up. Okay. I in that scenario, I would say to Mickey, this doesn't look right. Okay. This is going to be a problem, and here's why, and here's what could happen, and here's, and he would say, he would talk to, at that point it was Mauricio, before that it was Hugo Lopez, and after that it was Alex Asense. Yep. And they would have to say to the promoters, yay or nay. No, I wouldn't make a decision. I would let him know that I don't think it's safe, and Okay. I don't want you on that stage because I don't trust this to stay up. Definitely, definitely. Let me tell them, hold on. Dice que no, que esa decisión viene de más arriba, obviamente del manager de Luis Miguel o de Luis Miguel. Entonces dice que lo que él hace, lo que Paul hace, es que él cuando ve que algo está mal, por ejemplo, que el escenario está cayéndose, o que el equipo de sonido esto, o que el equipo de sonido del otro, él le dice al manager o a Luis Miguel, y ellos son los que toman la decisión basados en lo que Paul les dijo. Obviamente, la opinión de Paul pues es súper poderosa, porque si Paul dice esto se va a caer, le van a creer. O sea, imagínate, si no le creen, ¿me entiendes? Y luego pasa algo, pues, ¿para qué lo tienen ahí entonces? Entonces, sí es muy importante que haya comunicación y que se estén se den cuenta a tiempo. So, Polito, it's very important that you guys have good communication and they believe you, right? Because, I mean, imagine if you say this is not going to work and they don't believe you. It would be crazy. Yeah, well, if that was the case, then the show would go on and I'd feel really bad because it's not so much for my safety. I'm going to be at the front of house or in a recording truck somewhere. It's the musicians that we have to protect on stage. That's That's right. That's right. That's so right. that's who the stage is going to fall down on, and maybe into the audience and take out some, there's a lot of bad things that can happen. Yes, totally, man. Let me hold on. Wow. So le dije a Polito, oye, Polito, pero entonces, qué bueno que pues te confían y que creen y que hacen lo que tú les pides, porque la verdad, imagínate si no te creyeran. Y dice, no, pues si no me creyeran, el show se hace. O sea, el show se hace. Pero él dice que él se sentiría mal y se estaría todo nervioso porque pues él no va a estar en el escenario. O sea, él está enfrente donde la gente está manejando la consolota esa donde se manejan los sonidos y que a él no le va a pasar nada. Pero dice que pues la gente que está allí al ladito del escenario le puede caer encima del escenario o los músicos que están ahí arriba le puede caer el escenario encima, caray. Entonces sí está difícil.